bienvenido a tu nueva clase virtual. Good morning, boys and girls. Okay, we have 13. Okay, so let's get started. Please open your camera because we are going to need, we are going to have an activity. Okay, good morning. Okay, good morning. Luis, good morning. So let's get started. And we are going to pray to God in this moment. I need Andrea Velázquez, please open your camera. Alexandro, Mauricio. Qué bueno tenerlo por acá. Okay, thanks. Bueno, vamos a hacer la oración y en este momento voy a pedir a Daniela que nos haga la oración. Bueno. ¿Ahorita? Sí, Daniela. Bueno, cada quien conforme a su religión. Padre Celestial, te agradecemos por este nuevo día que nos has regalado, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros, porque nos mantienes bien y unidos con nuestra familia. Te pedimos que nos cuides y nos protejas. Te pedimos por todas las personas que están enfermas y pasando por malos momentos y que todo esto sea solo de aprendizaje para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, thanks. Thanks a lot. But we need to open our cameras because we are going to have an activity. So the first activity is Grandma's Footstep. Así que vamos a hacer una nuestra actividad. Okay, Alexandra, it doesn't work. Okay, so we are going to open our cameras. Okay, Daniela, very good. Maria, thanks. So, ¿qué vamos a hacer? I am going to be a grandma, right? Voy a ser yo grandma y ustedes vamos a necesitar espacio y se van a parar. You are going to stand up. Y se van a poner a su pared. Yo voy a cerrar los ojos. Y cuando yo voy a cerrar los ojos, ustedes van a poder caminar. Si yo abro los ojos, ustedes tienen que quedarse en freeze. No tienen que moverse. Si yo logro ver a alguien que se mueve, tiene que regresar hacia donde empezó. Por ejemplo, ahí donde está Luis y Fuentes, stand up. Everyone, stand up, center, stand up, Daniela, Pablo Castillo, stand up, yes, ajá, y van a ir a Juan, stand up, Mauricio, stand up, very good, thanks, Andrea, Madeline, what happened, Isa Herrera, okay, now, se van a pegar a la pared, no sé si tienen más espacio por ahí, ah, muy bien, thanks. Ok, hacia la pared. Vamos, Madeline, un poquito para atrás. Ok, cuando yo voy a... Isa, un poquito para atrás. Ok, vamos. I'm going to close my eyes. When I open, I'm going to say stop. When I'm going to say stop, you have to walk. Ok, for example, I'm going to close my eyes. Vamos a hacer una práctica. I'm going to close my eyes and you have to walk. Pero despacio, van a ir caminando despacio. Si yo lo abro y digo stop, ustedes se quedan ahí donde se quedan. El primero que llega a la pantalla es el ganador, ¿ok? Vamos a hacer una prueba. 1, 2, and 3. Stop. Tienen que ir caminando poco a poquito. Vamos, 1, 2, 3. Stop. Ahí quédese. No se tiene que mover cuando yo lo voy a mirar. ¿Ok? Vamos otra vez. Para atrás. Vamos, 1, 2, 3. Stop. Again, I'm going to close my eyes. Juan estaba moviéndose. 1, 2, 3. You can walk. Puede moverse. Stop.
Okay. Walk. Stop. Okay, ya Isa ya va llegando. Vamos, Sender, you can walk, okay? 1, 2, 3. Stop. Okay, Daniela ya llegó a su lugar. ¿Quién más ya llegó a su lugar? Okay. Madeline, very good, Madeline. Okay, vamos a continuar con los que todavía faltan. Okay, 1, 2, 3. Stop. Okay, very good. So this is a short activity. Now we are going to share my screen. So please take out your cell phones and your book, New Generation. Okay, take out your cell phones and your book. Okay. Okay, thanks. We are going to share my screen right now. Please wait a moment. Okay, here it is. You can see it now? Bueno, welcome to the English class. Este ya lo hicimos, grammar steps. Okay, our objective is at the end of your the class, you are going to describe about Colombia's crew in 2003 and talks about opinions and facts in review conditions. Así que vamos a, al final vamos a poder describir qué pasó en Colombia's crew in 2003 y vamos a poder hablar de las opiniones que hay en el texto y de los hechos. Ok, eso es hasta el último, vamos a poder hablar de esto. No es necesario que lo copien. Así que vamos a empezar. Science versus human lives. Science versus human lives. This is our title. So, we are going to watch this video. It's about 1 minute. It's not longer. So, please pay attention to it. Ahí oigo música. Okay. Columbia, Houston, comm check. Columbia, Houston, UHF, 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 comm check. Okay, this is a short video, and lo vamos a ver de nuevo, yo creo que algunos estaban acomodando, y al final vamos, yo les voy a preguntar de qué, más o menos de qué es acerca o de qué se trata el video, ok, vamos. Columbia, Houston, comm check. Columbia, Houston, UHF, 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 comm check. Okay. Now we are going to ask you about the video, Science versus Human Lives.
¿qué saben acerca de este video? ¿O qué más, qué más o menos ustedes entienden por este video? Vamos a ver. A ver, Madeline. Tragedias, ok. Thank you. Tragedies, ok. O disasters. ¿Qué más podemos decir acerca de este video? A ver, Madeline, cuéntenos. ¿Qué usted vio en el video? Ok. Yo no sé si me escuchan. Sí, sí, le escucho. Como que estaban planeando algo o tenían planeado algo, no sé. Ok. Ok, they have planned something. Ok, very good. So, it's interesting, right? So, I'm going to close. Ok. Now, in this opportunity, we are going to teach our vocabulary. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un vocabulario, vamos a poder entender el texto. Y lo vamos a poder entender mejor. Así que por esa razón, yo les voy a enseñar vocabulario. ¿Ok? So, we are going to do with mimics. Right? This is game. We are going to say game. But no es lo que ustedes miran acá, sino es un verbo. Gain is like gain muscles. If you do biceps, you are going to gain muscles. Okay? Gain. That is the word. Gain. Right? Listen very carefully. Gain. This is knowledge. For example, if you study a lot, if you read a lot of books, you are going to gain knowledge. Right? Knowledge. And this is priest. And we are going to represent priest. This is the person. No es lo que hace. Okay? The person is priest. Así lo vamos a llamar. Priest. Acá, this is faith. Faith. Solamente es lo que representa. This is faith, not the Bible. This is Bible, but the faith, okay? This is different, faith. Y acá es lit the candle, lit the candle. And this is grief, grief. If someone died, we are going to express in our grief with other people, okay? Grief. And this is worshipers. If you go to the church, you are going to be a worship or in your house right now, right? So worship, worshipers. It's in plural, worshipers. And this is feller, okay? This is feller. We are going to go back. And I'm going to, okay, everyone, please do the mimics, okay? With me, do the mimics. For example, we are going to represent game like this, porque al final vamos a tener una actividad, okay? Game, so game, you are going to gain muscles, okay? Game. A ver, todos haciendo las mímicas. Game. Okay, game, you are going to gain. Very good, Madeline. Very good, okay? Game. Gain muscles, okay? Very good, Liz. Okay, Mauricio, gain muscles. Okay, very good. This is gain. Pay attention. Knowledge, if you have a notebook, okay? Knowledge. Knowledge, right? Knowledge. You gain knowledge when you study, okay? Knowledge. This is priest. Come on, everyone. Priest. Very good, Luis. Priest. Very good, Mauricio. Priest. Okay. Let me check. Priest. Very good. Okay, very good. And this is faith. I have a Bible here. Faith. Okay. Faith. Okay, very good. And this is lit. Lit no es un chasquido. Like fósforos. Okay. Lit. Lit a candle. Okay. Lit. All right. Okay. Lit. And this is grief. For example, if someone died, you are going to
Grief, okay? Grief. Worshippers. A ver, worshippers. Okay, very good. And Felder, okay? Something like this. Felder. Okay? Okay, now we are going to do a short activity. Vamos a ver. Así que les voy a compartir esto donde está. Vamos a poder copiarlo en nuestro cuaderno. Acá tenemos game, knowledge, faith, priest, lead, grief, worshippers, and felder. So we have 8 words. New words, it could be new words, or it could be you already know it. So please write in your notebook, game. Vamos, write in your notebook, game. Okay, thanks for game, knowledge, okay, very good, Pablo, si es suspenso, okay, knowledge, face, priest, lead, grief, ahí veo que ya todos están copiando. Muy bien. Pablo Castillo. Creo que hay algunos que no están en la sala. Good job. Okay, I'm going to change. Worshippers and Felder. Ready? Did you finish? Did you finish? Thumbs up. Okay, very good, Mauricio. Thanks. Okay. Andrea, did you finish? No yet. Okay, I think I'm going to stop sharing and I'm going to go back here. So in this moment, we are going to do another activity. It is called Si Tú Adivinas, okay? Ya tienen ahí en su cuaderno y es más fácil. El que tiene la respuesta, you can open your mic and you can say the word, okay? For example, if I say this, you are going to remember it is priest, right? You are going to open your mic and you are going to say priest. Si yo hago esto, ¿cuál será? Faith. Faith. Okay, faith. If I say this, if I do this. Gain. Gain. Very good. Okay, very good. So, Ana Juan, el que responde primero va a ser el siguiente que pueda hacer alguna mímica, ¿ok? Vamos. One, two, and three. Open your mic. Come on. Grief. No, this is priest. Okay? Remember priest. Grief is like this. Grief. When someone died. Okay? Cuando alguien ya murió, usted le va a dar su grief. Expressing your grief, okay? So, vamos. One, two, and three.
What is the verb? Liz. Liz. Very good, Liz. Ok, vamos, Luis. Haga otra mímica y nosotros adivinamos. Vamos a decir esta. Worships. Worshipers. Ok, very good. Now, Pablo, your turn. Do the mimic. Ok. Grief. Grief. Vamos, Isa. Do another mimic. Lead. Vamos, Juan. Do another mimic. Very good, Sander. Vamos. Faith. ¿Está correcto, Juan? Faith o knowledge. Sí, ok, vamos, Daniela. Game. Game, very good. Muy bien, Mauricio. Game, very good. Muy bien, Luis. Now we are going to, this is a short activity. Okay, thanks so much. And we are going to, let's continue. I'm going to go back here. Okay, wait a moment. Failure. Okay. Vamos a leer. Bueno, no vamos a leer. Al ratito vamos a leer. Vamos, dice, what is the text about? Our question is, what is the text about? Ya leí los mensajes y ahí me dicen disasters, suspenso, y tragedies, and so on. Así que ya tenemos más o menos una idea de lo que se trata nuestro texto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Take out your book. Quiero ver los books, new generation, books, and page 68, what it says, science versus human lives. Si no tienen ahí a la mano, I'm going to share my screen, and I'm going to, here, we have the text. I don't know if you can see it. Okay, science versus human life. Disculpe, ¿qué página había dicho? 68. ¿Ya estamos ahí? Okay, very good. So, you have another picture and I have another picture, but it's related to the topic. Science versus human lives. And this is Colombia Screw in 2003. So, please pay attention to the instructions. We are going to read only the first line of each paragraph. That's it. Okay, no vamos a leer todo el texto. We are going to only read the first line. For example, here, if you have your notebook, your book on your table, so you can write. Acá lo escribimos en el comment. Here. You can write number one. This is paragraph number one. Donde empieza NASA director said after terrible accident. This is paragraph number one. In paragraph number two, many call astronauts heroes. This is paragraph number two. Okay. Paragraph number three, during the service, seven members of different religions and so on. This is paragraph number three. And the last paragraph, as for the safety of other astronauts, this is paragraph number four. Okay, ¿ya tenemos identificado nuestros párrafos? A ver, yes or no, maybe. María, ¿ya estamos identificados nuestros párrafos? Ok, thanks. Madeline, ya está identificando.
Mauricio. Okay, Manuel, welcome. So take out your book, 68, page 68. Sí, disculpe por no estar en su clase, solo que me confundí del link de clase y andaba esperando hasta las 11:30. Don't worry, pasa, a mí también me pasó. Don't worry for that, okay? Take out your book y si no, podemos ver en la pantalla. Ah, muy bien. ¿Ya tenemos identificados? Bueno, ahora vamos a leer solo la primera línea de cada párrafo. Solo la primera línea. Para esto tenemos 2 minutos. Vamos. Vamos a leer solo la primera línea. Solo la primera línea de cada párrafo. No más. If you have any questions, let me know, Manuel. Mauricio, read only the first line, okay, of each paragraph. Yeah, Madeline? Did you finish? Okay. Luis, did you finish? Okay. Let me check. Daniela, did you finish? Isa? Manuel? Okay, very good. Mauricio, did you finish? Okay. Thanks so much. So, we are going to share, in this moment, I'm going to share through the chat, and you are going to enter, everyone in the meeting, so you can enter here. And we are going to do an activity. So enter in this link, Science versus Human Lives. Vamos a entrar al siguiente link y así les va a aparecer. Thanks. Okay, ahí están. Y hay 3 of them. Thank you. Okay, acá tenemos, we can draw, we can erase, or we can use sticky notes, we can use text, and so on. So, I'm going to check here. Sí, si lo tienen en el teléfono, si ustedes están en el teléfono, sí tienen que descargarlo. Sorry for that. Si están en el teléfono, si están en una computadora, entonces no. ¿Ok? So, go ahead. ¿Ya estamos ahí? Bueno, los que ya estamos ahí, vamos a empezar con ustedes. Y si no pueden descargarlo, lo pueden hacer en el cuaderno. Y ya después me mandan fotos de lo que hicieron, ¿ok? No se preocupen por eso. Pero que sí trabajen. Bueno, what is the text about? According to the first line of your text, You are going to draw here, van a escoger un rectángulo, and you are going to draw de qué se trata el texto. ¿De qué se trata el texto? Vamos a dibujar, ahí da para dibujar. Ok, thanks María, ok, don't worry. Ok, you can draw here, you can choose your, and you can draw. What is the text about? ¿De qué leyeron ahí?
Muy bien, ya alguien ya está dibujando. Y le ponen abajito su nombre. ¿Ok? Empecemos a dibujar. Ok, vamos dibujando. Si no hay, si no pueden pasar a la siguiente página, si ya no alcanzan acá, que ahí está hecho otro cuadro. ¿Ok? Vamos, dibujando. ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Qué es lo que ustedes leyeron? Sorry. What did you read? Related to the topic, ¿ok? Ok, ya van dos, no sé los demás. Vamos dibujando. Ok, ya van. Ok, there are three. Very good. Heroes, ah, nice. Very good. What else? Ok. Very good. Come on, there are two boys here, or boys and girls. Okay, thanks so much. Very good. Okay? Ajá. Le escriben abajito su nombre para que yo pueda saber quién es la persona. Aquí hay todos, chicos. Muévanse para otro lado. Ah, muy bien. Thanks. Okay, thank you, Sander. Heroes, very good. Very good. Pablo. Okay. Thanks, Pablo. Vamos a mover allá. Ah, muy bien. Creo que ahí solo hay 2, 4, 5, 6, 7, 8 people. What happened with others? Okay, what is that? Madeline, very good, Madeline. Yes, it's about death. It's about death. ¿Quién dibujó esto? Que ponga su nombre. It's about death. Okay, don't worry, Maria. You can do it in your notebook. Muy bien. Boom, okay, okay, very good. Yes, of course. Luis, very good, Luis. Black hole? I don't know who is that. Manuel, okay, thanks, Manuel. Madeline? Bueno, vamos a esperar. Alexandro, black hole. Vamos a esperar que termine el último. No sé quién está aquí. Acá, chicos, ya no le escribieron nombre. Porque aquí tiene vale puntos la participación, ¿ok? Luis. Luis, pero muévase a donde es. I'm sorry here. Muévalo. Puede usar el sticky notes, pero muévalo a donde usted dibujó. Vamos, ah, muy bien. Isa. What is that, Isa? What does it mean for you? ¿Qué significa? In Spanish, eso? Please. ¿Qué significa? Ah, es una carita muerta. Okay, okay, very good. Okay, thanks. Okay. Yo pienso que ahí estamos todos. Juan, yo creo que aquí no veo el trabajo que ya hizo. No sé si puede hacerlo en su cuaderno y después me manda las fotografías. Y Luis, ahí estamos. Y María, que todavía no. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro. Ahora volvamos a nuestros libros y vamos a rectificar si es cierto. Y dice, NASA director said after the terrible accident.
Mm-hmm. This is a terrible accident. Aquí hay una palabra clave. Terrible accident. Vamos en el segundo párrafo. Many call the astronauts heroes. Very good. Heroes. But it's talking about astronauts. Okay? Muy bien a los que dijeron heroes. During the service, 7 members of different religions each lit a candle. Okay? Ahí vi que lit a candle. And the other thing is, as for the separate of astronauts, part of the other worshippers, it is time for NASA. Y la mayoría dibujó death. Okay? It's talking about death. ¿Sí es cierto? It's talking about death. Muy bien, chicos. Muy bien. Y algo otros dibujaron naves y otras cosas. Muy bien, ¿ok? You did a good job. Now we are going to read again. Vamos a leer de nuevo. Pero en este caso lo vamos a leer. Vamos a ver acá. Here. Lo vamos a leer así como el perrito. Ya no lo vamos a leer así como the baby was reading. So, we are going to read in this moment. Okay, we are going to read again. The whole text. Ahí sí todo el texto, okay? Y tienen para eso 6 minutos. Sorry, 4 minutes. 4 minutes. Vamos a leer 4. En 4 minutos. Pero vamos a... Let me check. Vamos a buscar las respuestas de estas preguntas. What happened with the astronauts? How many astronauts died? And what is the setting or the place according to the text? ¿Cuál es el lugar que se menciona ahí? Los lugares. Perdón acá. Son lugares. ¿Cuáles son los lugares que se mencionan? Así que vamos a buscar las respuestas de estas 3 preguntas en nuestro texto. Y vamos a empezar a leer. Vamos. No me vayan a mover mis sticky notes. ¿Ok? Ahí leyendo. Ahorita no hay nada que tocar acá. Leyendo, vamos a leer en 4 minutes. Read. Okay. If you finish, thumbs up.
Bueno, yo creo que ya terminaron. Luis, did you finish? Daniela, did you finish? Okay. Isa? Okay. Let's go. Did you finish? I'm sorry. Juan Zárate, did you finish? Yes. Okay, thanks. Sender? No. Pablo? Oh, yes, you're right. Pablo, did you finish? Okay, thanks, Mauricio. Manuel? Andrea? Sí, yes. Okay. Pablo? Ah, Pablo, there are two Pablos. Alexandro, sorry. Did you finish? And Jose, did you finish? Okay. Yes, teacher. Bueno, yo voy a esperar a Alexander. Okay, a ver, María. Tell us. Señor, me confundí, perdón. Okay. Okay, para los que ya terminaron, vamos a entrar de nuevo al mismo link y vamos a agarrar un sticky note, no my sticky notes. Ahí veo ya que lo están, no my sticky notes. Other sticky notes, ahí sí, sticky notes, nota adhesiva. And you can write the answer. What happened with the astronauts? They die, bueno, ¿qué pasó con los astronautas? And how many astronauts died? How many? ¿Cuántos? ¿Ok? ¿Y qué lugares menciona? Vamos a mover acá. Escribe su nombre, por favor. Su nombre. Pueden eliminar o pueden duplicar. What happened with the astronauts? Acá les da tres puntitos y pueden hacer lo mismo. Pueden eliminar o pueden duplicar. Here. O pueden editar. Isa. Okay, thanks, Isa. Sticky notes. Here are the sticky notes. No my sticky notes. Okay. They have an accident, it died. Thanks. Your name, please, your name. Sticky notes. Ok. Bueno, no tenga pena, María, en su cuadernito, así como me lo acaba de enviar. Seven. Ok. Ok. Solamente acá, miren. Miren mi pantalla, ¿quién fue? Mire mi pantalla y aquí donde dice nota adhesiva, there are sticky notes. Entonces escribe y le da en keep y lo envía automáticamente. Colombia en Texas, ok. Seven. Manuel, ajá. Okay, you can edit, Sander, here in the edit. Okay, seven.
Okay. Muy bien. Daytona Beach, Texas, Colombia. Very good. Very good. I think you finished, right? Daytona Beach, Texas, Colombia. Very good. 7. What else? Okay. There were 7 astronauts. Yes. 7 astronauts. Yes, Luis. Okay. Very good. Okay. Thanks to arrange my the sticky notes. Colombia Center. Okay. Okay. Vamos a ver entonces si las respuestas there are correct or not. The first question was, let me check, what happened with the astronauts? They died? Yes, they died. We are going to die because it's in the past. They have an accident. They died. Very good, Manuel. Yes, they died. They have an accident. An astronaut died in a terrible accident. Yes, very good, Luis. The astronauts died in the accident. Okay, died. Solo agreguemosle la T al final. And they died, igual, is in the past, in a horrible accident. Yes, very good. In Kennedy Center, what happened here? Here is the place. Okay, and how many astronauts died? 7, yes. There are 7. Very good. There were 7 astronauts. Yes, there were 7 astronauts. And what is the setting or the place according to the text? Colombia. Colombia and Texas, okay. Daytona Beach, Texas, Colombia. Very good. Okay, this is more complex. Daytona Beach. This is the place. This was the place, and Texas, Colombia. So Texas Kennedy Space Center, Colombia. Okay, very good, Luis. Okay, this is tiene la más información. Okay, en Colombia. Okay. So, I'm going to, ¿qué dice el texto? Ok, acá ustedes encontraron y son 7, sí, there are 7 astronauts to participate. What happened? María, what happened? Miss, sí, Miss. Can you sorry, Miss Jenny, don't worry. Let's continue your class. Thanks so much. Okay, now there were 7 and in a terrible accident they died, and the other thing is the places. Yes, no mencionaron lo que es temple, y ahí menciona temple. This is another place, and Columbia's crew in 2003. This is not a place. This is the name of the of the es el nombre del acontecimiento. Okay, in Texas, yes, Texas is it was in the United States. And ahí alguien me escribió lo que es Kennedy Space Center. Muy bien, estuvo muy bien. So, muy bien, very good. Y ahora vamos a leer de nuevo todo el texto, pero ya más detenidamente. Okay. Ya no lo vamos a leer ya buscando las respuestas, sino vamos a leerlo ya más despacio. Yo les voy a dar 6 minutos, ¿ok? Y vamos a buscar los hechos, facts, and the opinions. Ahí hay hechos de lo que ocurrió. Ya mencionaron algunos, así que ya tienen algunas ideas. Y opinions, las opiniones que... Ahí hay como 2 o 3 personas quienes dieron opiniones. Así que vamos a leer, vamos a diferenciar cuáles son los facts y cuáles son las opiniones. Así que, pero primero vamos a leer y después vamos a discutir de los facts y las opiniones. ¿Ok? Vamos leyendo, tienen 6 minutos. Vamos leyendo otra vez todo el texto.
Bueno, si estamos buscando lo que son las opiniones, podemos darnos una pista acerca de las comillas. There are opinions. O la palabra ser. He said. Oh. Oh, bueno. Okay, if you finish now, you can start here. Okay, there are facts. Ajá. Ah, pero no solamente se me has died in accident. Write your name, please. ¿Qué más? ¿Y las opinions? ¿Está bien? ¿Está bien lo que escribió? Solo escríbale su nombre. You can use sticky notes. It's much easier. Si tienen alguna duda de alguna palabra, let me know. Okay. Okay. Ahí hay bastantes opiniones. Bueno, vamos a ver. The Austrians came from different places. Vamos a ver. Las opiniones son que alguien dijo tal cosa. Many call the astronauts heroes. Okay, there were opinions, sí, porque todos dijeron muy bien, Sander. What else? If the astronauts have found the problem, yes. There was an opinion. Muy bien. Bueno. I'm going to move this. I already do this here. Okay. So, we have 1 minute. So in this moment, I'm going to mandarlos. Okay. Siguen mandando. Acá me queda en constancia que ustedes sí trabajaron. COVID is live. What happened with this? Okay. No es acerca de su opinión. Es acerca de la opinión que dice, que está en el texto. Muy bien, bueno, entonces me manda por favor, me sigue mandando, ya es lo último que los packs en opinions, y se recuerdan de que ya subí algunas tareas, lo que es parvulario, y no me acuerdo de la otra carrera, pero sí ya subí la tarea, es acerca de reading, ¿ok? No es acerca de algo más, sino es acerca de reading. La otra semana vamos a ver lo que es conditionals, entonces... es acerca del texto, así que don't worry. Y quiero felicitar a las personas que mandaron sus tareas, muy bien, así que ahí estamos, and thanks.
Yo me voy a, para los que no pudieron entrar acá, por favor, me mandan las fotos para poder yo ver si trabajaron, constancia, que sí trabajaron o no. Thanks, Sender. Thanks so much. Yo creo que todo es por ustedes. Muy bien, ustedes trabajan muy bien. Así que, thanks so much, and I'm going to stop sharing. Good job, boys and girls. Good job. And do your homework and do your best. Okay, thanks. Goodbye, boys and girls.